¡Alegría a toda la gente del mundo! ¡Que siga JGTR32! Venimos de un triunfo espectacular a un nivel 18. Le ganamos, y le ganamos bien, peleando, boxeando, dando clases de boxeo. JGTR32 lo lleva a sus hogares. Y vamos con este. David Lambert. Léalo como usted quiera. Modo carrera, el debutante Juan Javier. Y nos fuimos al primer round. Ustedes saben por lo que sigue mi este modo carrera del Juan Javier debutante. Saben que mi. Ahí es, esa es. Abajo, quita aire y arriba. Esa es la jugada Juan Javier. Fallé un combo que era de knockdown. Se fue el primer round. No tiene mucho talento. Veamos si tiene corazón o aguante. Pero no tiene mucho más que dar. Al menos un tirador. Tira. Cayó. Esta ha sido la pelea más rápida, creo. Si no se para, es la pelea más rápida que hemos jugado. Se paró. Ah, fue knockdown. No, no duró ni dos rounds. ¿Qué les puedo comentar para hacer este video más largo? A ver, podemos comentar de tragos chilenos. ¿Qué le puedo decir de los tragos chilenos? Los tragos típicos chilenos es el terremoto, que se hace con pipeño, con helado de piña, granadina. Y sucesos de esos, está el terremoto, la réplica, el manemoto, y todos tienen su forma de hacer el copete. El pisco sour. El pisco sour es chileno, pero no. Para mí, el pisco sour es español. Los españoles trajeron las parras a Chile. Y es limón con pisco. Y la piscola, por un lado llamado Cuba Libre, Coca-Cola con pisco. ¿Qué más le puedo contar para hacer este video más largo y no sea tan corto? Hemos tenido vaivenes, peleas buenas, peleas malas, pero estamos ahí. Estamos con tan solo una pelea perdida. No ha ido bien en este modo carrera. Gracias a todos por seguirnos. Danos tu like, suscríbete
y sigue con la alegría de Juan Javier, que seguimos peleando. Hay video, todos los días hay un video nuevo en nuestro canal JJR32, Juan Javier el debutante. Gracias a todos, me despido, sigue en JJR32. Adiós.